Aquí nos encontramos con el dirigente de los Prados y leyenda del baloncesto distrital, Víctor Hansen. Víctor, en primer lugar, ¿cómo te sientes? Bastante bien, yo creo que ahora un poquito más tranquilo después de dos victorias del conjunto de los Prados. Una derrota, aunque por la mínima, pero se cuenta una derrota. Pero estamos tranquilos, yo creo que confiando en esos muchachos jóvenes del conjunto de los Prados. Una pregunta que es obligatoria. ¿Cómo te sientes de ver llegar Alberto Osuna a la lista de los mejores en asistencias, 500 asistencias de por vida? Bueno, mira, realmente yo creo que son escasos los jugadores que han llegado a esta cifra y me siento orgulloso porque es un material nativo de la parte oriental de la capital. Yo creo que hemos tenido buenos jugadores, él ha sido muy insistente, un jugador que ha dado todo dentro de un tabloncillo, yo creo que se merece estar dentro de los mejores. Víctor, Alberto Osuna entra en un círculo selecto de tres jugadores, el cual tú también perteneces a ellos, de más de 1.500 puntos y más de 500 asistencias. Háblanos sobre ese tema, ese punto ya donde, como tú señalas, los jugadores no son tan pasadores de la bola. Bueno, mira, realmente para anotar y ser armador hay que ser muy selectivo a la hora de hacer los lances. Y yo creo que pocos jugadores han podido llegar exclusivamente. Maita Mercedes no pudo llegar porque era un buen anotador, pero no fue era buen pasador, pero no daba mucha asistencia. José Domínguez, Víctor Hansen, está Joel Ramírez. Joel Ramírez es otro de los que va en uno de estos días, va a llegar a las 600 asistencias, que es de los otros armadores que ha podido anotar y también ha podido pasar. ¿Puedes arriesgarte y decir qué jugador tú visualizas en un futuro pudiese romper o llegar a las 700 asistencias en el baloncesto distrital? Bueno, mira, yo te voy a decir, es que es muy difícil ahora mismo porque con 10 partidos es muy cuesta arriba para los jugadores poder llegar a esa cifra. Y si tú puedes ver, ahora es más fácil dar una asistencia. Tú tendrías que estar promediando algunas 4 asistencias por encuentro, que es muy difícil en esta liga. Para tú llegar a 10 o 12 temporadas a 400 asistencias. Y entonces eso lo va dificultando un poquito más. Y tendríamos que ver un jugador nuevo, porque Joel ya es un jugador maduro que en pocos años lo veremos retirarse. Y lo mismo que Alberto Osuna, que también ya es un jugador que está bastante en la liga, ya tiene muchos años. Y para llegar a 700 tendrían que acelerar el paso y estar dando 6 o 7 asistencias por encuentro. Bueno, a Joel le faltan alrededor de 100 asistencias para llegar. Quizás no lo logre en esta temporada, pero quizás estará haciéndolo para una próxima temporada, quizás 2 torneos más. Bueno, desde luego, por eso te digo. Pero Joel tiene alrededor de 37 años. Y un armador para estar en la liga con 37, 38, 39 es muy difícil porque entonces la velocidad merma cada año que va pasando. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes.